Lionfish es un concepto operacional que nace de la necesidad de entrenar y capacitar personal especializado de aduanas y de policía, y la intención es que tengan todas las habilidades para que posteriormente se lance este tipo de operaciones. La operación que se ha lanzado en conjunto se decidió que fuera una operación de interdicción marítima, teniendo en cuenta el área en donde se quería realizar. Estamos hablando del arco del Caribe y los países de Centroamérica, incluyendo Colombia y Venezuela. Y la intención, como dije en un momento, era hacer una operación de interdicción marítima contra los grupos de traficantes de drogas y de armas que delinquen en esta área, y también delitos conexos como es contrabando y trata de personas que allí se puede ver. Interpol ha aprovechado la capacidad que tiene de tener oficinas centrales nacionales en cada uno de estos países y ha transmitido la intención de realizar esta operación, el I-24/7, que es nuestro principal medio de transmisión segura. Y a través de este medio hemos podido comunicarle a los países que allí están para que se integren y envíen toda la información que necesitamos al respecto. Lionfish es una operación ejemplar, en donde no solamente involucra a sus OCNs, sino también hemos llamado a que cada país participe con sus agencias claves.